Gente, ¿cómo andan? Les traigo un nuevo video en época de cuarentena en la cual vamos a estar haciendo fotos en nuestro cuarto. Nada, se los queremos mostrar también porque lo estuvimos renovando hace poco, pintamos, hicimos un montón de cosas, así que qué mejor momento para aprovechar para hacer fotos ahora. Le quiero agradecer a Megafoto y a Bicico porque esa luz que está ahí atrás y la luz que me está iluminando a mí ahora me las prestaron, son dos luces continuas, esa es de 200 y esa es de 150. No pude llegar a agarrar difusores, así que tengo armado un setup medio raro para poder iluminarme. Y la idea va a ser hacer fotos con luces duras, luces suaves y contraluz. Para luces suaves, como no tengo difusor, vamos a estar tratando de inventarnos algunas maneras para poder hacer estas fotos suaves. La idea es que ustedes también puedan probar en su casa cómo difuminar luces, aunque no sean luces continuas de este estilo, pueden hacerlo con cualquier luz. Con cualquier luz que tengan en casa la pueden difuminar. Bueno, mientras Sam se maquilla, como me estoy aburriendo, vamos a preguntarle qué tipo de maquillaje se está haciendo, que a ella siempre le quedan re lindos, y por qué. Bueno, hoy en realidad estoy claramente improvisando, porque Martín me pidió que quería algo como bien marcado. Entonces lo que hice fue un delineado bastante grande y lo que estoy haciendo es contorneando todo este delineado que se ve un poco más dorado. O sea, no está terminado el maquillaje, pero se ve ahí, entonces eso va a hacer que mi mirada se vea como más grande, más expansiva. Y eso es todo. Bueno, mientras Sao se está muriendo allá atrás, vamos a hacer la primera foto. Vamos a usar el ring light, que está acá, como una luz que le vamos a dar muy difusa. O sea, va a ser una luz que va a estar envolviendo mucho la cara, muy suave. Y vamos a rellenar un poco las sombras con ese tono azul. Entonces vamos a tener una luz cálida predominante, que es la del ring light, y una luz de sombra que va a estar rellenando. Así que vamos a probar esa foto y se las mostramos a ver cómo queda. Obviamente voy a estar sacando con mi Canon 5D Mark III. Porque la Sony está buenísima, me encanta, para grabar es una bomba, me la compré hace poco, pero Canon tiene algo en sus colores que no lo puedo evitar, me sigue gustando mucho más Canon, así que vamos con Canon. Bueno, ahí terminamos las primeras fotos. ¿Te gustaron? No. No le gustaron, así que básicamente ahí le decís a la modelo que se vaya la... No. Quedaron re lindas, las tienen acá, véanlas. Ahora vamos a hacer la segunda foto, que tengo una lámpara acá arriba, ahí la tienen para ver, que es una lámpara que hizo mi mamá y desde que la trajo acá, digo, tengo muchas ganas de hacer esta foto, así que vamos a aprovechar que vos está maquillada, que tenemos las luces y vamos a hacer la segunda foto. Bueno, ya terminamos la segunda foto. Tuve que apagar el ventilador porque está haciendo mucho ruido en el ventilador, así que yo por lo menos estoy chivado. Ella, como es una top model, no chiva. Bueno, la tercera foto que vamos a hacer, voy a hacer una copia de una foto que ya hice y que en realidad muchos fotógrafos hicieron, que es la foto con la sábana en el medio del desierto. Lo divertido acá va a ser que la vamos a representar en nuestro cuarto. O sea, vamos a hacer la misma foto con las sábanas que teníamos en la cama y vamos a estar usando tres luces. Vamos a estar usando esta luz rebotada a la pared, que le está generando esta sombra que ustedes ven acá. Después vamos a estar usando el ring light para que le rellene la cara y después vamos a estar usando el backlight, otra luz, para que le genere estos brillos en el pelo que ustedes ven acá. Bueno, y terminamos las tres fotos. Espero que les pueda servir para capaz copiar alguno de esos setups de iluminaciones y probarlos. Esto no hace falta que sea con luces continuas de este calibre, profesionales, sino que lo pueden hacer con una lámpara, con un flash en su celular, con cualquier cosa. Y el próximo video de YouTube que voy a hacer voy a estar explicando cómo hacer eso. Así que nos vemos en el próximo.